El presidente habló directamente, decidió no leer el discurso, naturalmente había un discurso preparado, pero decidió simplemente hablar a capela, digamos, y con lo que le salía espontáneamente. Y lo cierto es que lo hizo muy bien. ¿Cuál es tu evaluación de la participación del presidente Castillo en la reunión del día de hoy? Lo que acaba de enviar en un tuit el secretario general Luis Almagro, creo que me releva de hacer mayores comentarios. Él ha dicho, ¿tienes el tuit para verlo? Él ha dicho textualmente, ha sido excepcional. Son solamente tres palabras. La intervención del presidente Castillo en el Consejo Permanente que yo tuve el honor de presidir hace pocos minutos. Hay algo muy interesante, pues, porque normalmente no es ese el estilo de participación de los presidentes que en el Consejo Permanente tienen una formalidad muy grande, ¿no? El presidente habló directamente, decidió no leer el discurso, naturalmente había un discurso preparado, pero decidió simplemente hablar a capela, digamos, y con lo que le salía espontáneamente. Y lo cierto es que lo hizo muy bien. Esto ha sido difundido en directo en el Perú y en las redes sociales, y en la radio, y en la televisión. Y eso creo que hemos podido apreciarlo todos, ¿no? Es un contenido muy humano, lleno de honestidad, y eso refleja, pues, que el secretario general diga que es excepcional y que todos los asistentes, representantes de los 34 países de la OEA, lo hayan aplaudido, yo diría que afectuosamente. Porque lo aplaudieron de pie, además, ¿no? Eso me sorprendió. Se pararon a aplaudir, ¿no? Sí, claro. Sí, hubo lo que se llama en este tipo de conferencias internacionales una ovación. Y al mismo tiempo también el presidente, antes de eso, saludó uno por uno a los representantes de todos los países sin ninguna distinción ideológica, inclusive al representante de la Santa Sede, ¿no? Al monseñor presente. Yo sé que algunos compatriotas pueden no tener simpatía por el presidente de la República, bueno, lo cual es aceptable en una democracia. No todos podemos pensar igual. Y además es lógico que haya enfrentamientos y que haya disputas, esa es la vida democrática. Pero cuando un presidente sale al extranjero, en ese caso todos deberíamos observar algunas reglas, yo diría, de urbanidad y de conducta. El presidente está en el exterior en representación de todos, nos guste o no nos guste. Cuando el presidente regresa al territorio nacional podemos retomar los conflictos. Pero la voz de un mandatario peruano en el exterior creo que merece el respeto de todos, ¿no? Él merece el respeto de todos. Harold, finalmente tenemos solo una bandera y el pueblo peruano es uno solo y es el único que tenemos. Ahora, hay dos cosas que han sido relevantes en el mensaje. Uno es este tema de la unidad, es decir, en un continente no tan fraccionado, donde hay tanta confrontación, ¿no es cierto? Que tú puedes dividir, digamos, los socialistas y los liberales o los de derecha que se andan, pero no dando con fierro, el discurso de Castillo ha sido más bien conciliador, ¿no? Conciliador, y eso diría yo que es lo bonito, lo interesante, porque somos amigos de todo. Esa es la tradición diplomática del Perú. Ahora, es cierto que la OEA, pues, tú sabes mejor que yo, siempre ha sido un escenario donde se ha transmitido la conflictividad de la región. Pero los enfrentamientos son menos de lo que se cree. Digamos, hay prima un criterio de unidad, no diría que generalizado, pero sí bastante extendido. Y eso se ha demostrado ahora en la correctísima presencia de todos los representantes permanentes para recibir al presidente peruano. Siempre tienen que privar al final las buenas maneras. Y la visión de la OEA es eso, ¿no? La visión de la OEA es renovarse para encarar los desafíos del futuro. Y creo que el presidente ha planteado eso. También en la reunión privada hubo algo parecido con el secretario general Almagro, pero dijo algo interesante el presidente,
que creo que nos deja pensando a todos. Así como él dice en el Perú que hay que descentralizar el poder y hacer reuniones en diversos lugares o consejos de ministros en las provincias, él también le ha pedido a la OEA que se descentralice. En otras palabras, que podamos tener, lamentablemente la pandemia no permite ahora, este consejo permanente en muchas otras partes. Y vamos a ver si el secretario general coge el guante. Ahora sí, algo dijo, ¿no? Él dijo, tenemos delegaciones, pero en fin. Ahora, el otro tema, que es el tema de la confianza del Perú como destino de inversión, él fue muy explícito, dijo, no somos comunistas, no somos enemigos de la inversión, es más, llamamos a los inversionistas a venir al Perú. Ya, pero esto tendría que ir de la mano con las otras actividades que vienen. ¿Cuáles son las actividades? O sea, mucha gente se pregunta, ¿está en Estados Unidos? ¿Se va a reunir con el presidente Joe Biden? ¿Cuál es el programa? Lo que pasa es que en este momento del año todos los mandatarios, no todos, pero una inmensa mayoría, están precisamente en Nueva York. La OEA está en Washington, pero en este momento el poder del mundo se traslada a Nueva York porque es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y tengo entendido que mañana el presidente interviene en esa Asamblea General. Es otro tema. Y allí están autoridades de Estados Unidos, de Europa. Pero lo interesante es que, hablando de los organismos económicos, bueno, anoche hubo un encuentro con los líderes empresariales de por lo menos 10 empresas de los Estados Unidos. Microsoft, Kimberly, mineras y tantas otras. Y hubo una cena en la cual se habló con absoluta sinceridad de cuál es la realidad económica del Perú y qué cosa es lo que el gobierno del Perú ofrece a la inversión extranjera, y al mismo tiempo los propios empresarios, de una manera muy cándida, muy sincera, expresaron su preocupación ante determinadas cosas. El encuentro fue, la verdad diría, muy interesante, y en este momento el presidente se ha ido a otra reunión en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, precisamente con empresarios. Y en Nueva York se reúne con el presidente del Banco Mundial, lo cual no es poca cosa, ¿no? Y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Harold, te quiero pedir un favor enorme. Lo cual implica que estamos muy activos en materia económica, en el sistema financiero, ¿no? Ya ha habido reuniones importantes del presidente y con representantes del mundo empresarial norteamericano. Sí, anoche hubo una cena de trabajo con unos 10 CEO de Estados Unidos, de las principales empresas, y hoy, en este momento, está desarrollándose en la Cámara de Comercio americana una exposición también del presidente de la República, ¿no? Y mañana en Nueva York, ya eso no me compete a mí, eso es nuestra misión de Nueva York la que está a cargo, se organiza su presentación en la Asamblea General de la ONU y al mismo tiempo reuniones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional al más alto nivel. Él, al mismo tiempo, en noviembre, esto lo va a anunciar el ministro de Economía, el presidente del BID, va a realizar una visita de trabajo al Perú. Ahora, Harold, con respecto a las relaciones con los Estados Unidos, porque una de las preocupaciones cuando gana las elecciones un gobierno de izquierda es que se deterioren las relaciones con los Estados Unidos, pero todo indica que eso no está ocurriendo, ¿no? No solo no está ocurriendo, sino diría lo contrario, ¿no? Se renovó el acuerdo del trabajo histórico de 60 años de la AID en el Perú. Claro, se firmó un acuerdo en ese sentido, y en el momento más oportuno tendrá que producirse un encuentro con diferentes altos niveles entre las autoridades de ambos países. Siempre el Perú ha tenido una vocación de relaciones muy cordiales con los Estados Unidos. Claro, no olvidemos que Estados Unidos fue el primer país que dijo públicamente que reconocía el triunfo electoral de Pedro Castillo al avalar el resultado de las elecciones. Entonces, eso tiene un significado grande. El Perú no se suma nunca a posiciones estridentes en relaciones internacionales. Y eso permite que
mantengamos buenas relaciones con todos los pueblos del mundo. Esa ha sido nuestra conducta histórica. Ahora, con respecto al tema de la DEA, porque hubo discursos y mensajes en algún momento, creo que fue el propio Guido Bellido el que dijo que había que expulsar a la DEA del Perú. ¿Eso está absolutamente... ¿Ha estado en la agenda o no ese tipo de temas? Ya, ahí lo que pasa es esto, Nicolás. Yo no soy embajador del Perú en Estados Unidos. Lo fui en otro momento. Entonces, ese es un tema que compete a otra misión diplomática que yo no quisiera invadir. La DEA evidentemente tiene un trabajo histórico en el Perú. Hay equipos de los Estados Unidos en la lucha contra este flagelo tan terrible que es el narcotráfico y de otros flagelos que son colaterales, como la minería ilegal y como la trata, de lo cual se habla poco en el Perú, pero que es una de las desgracias subyacentes que afecta a todos los países miembros de la OEA, a todos sin excepción, inclusive a Estados Unidos. En consecuencia, también deberíamos hacer algo sobre eso, pero... Es bueno que menciones el tema del narcotráfico porque hace un buen tiempo que nadie habla del asunto, pero que pudiera terminar siendo el problema más acuciante de nuestro país. Ahora, Harold, con respecto al tema del nombramiento del embajador en los Estados Unidos, el embajador peruano en los Estados Unidos, ¿cómo va eso? Bueno, él va a ser, ya esto es una cosa que no es ningún secreto, el embajador Osvaldo de Rivero. Entonces el Perú ha presentado a los Estados Unidos la solicitud del beneplácito y se espera que de un momento a otro ese beneplácito sea concedido. Normalmente los Estados Unidos demora aproximadamente un mes, pero muchos países con el tema de la pandemia tienen un proceso interno que atrasa un poquito esa decisión en el momento en que el gobierno de los Estados Unidos otorgue el beneplácito del embajador de Rivero, se acreditará formalmente y después presentará sus credenciales ante el presidente Biden. Lo que ha llamado la atención es que el gobierno de Pedro Castillo está poniendo a embajadores, ¿no es cierto? O sea, está respetando, digamos, algo que nunca debió cambiar, ¿no? El que quien se haga cargo de nuestra política exterior sea quienes saben del tema, ¿no es cierto? Que son los diplomáticos. Bueno, ¿no? Bueno, también ocurre que hay profesionales políticos que no siendo diplomáticos lo hacen muy bien cuando ocupan el Ministerio de Relaciones Exteriores en muchos países de América Latina, ¿no? También, por supuesto, hay diplomáticos. En este momento es un diplomático que es Óscar Mourgo, ¿no? Y también el presidente de la República ha confiado en muchos diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores para nombrarlos a distintas embajadas, que ya están pronto listos para asumir sus funciones. Ahora, el presidente también tiene hasta un 20% de libre disponibilidad claro. Para el nombramiento de embajadores. Ahora, que no pertenecen a la carrera. Una última pregunta, Harold. Conversamos hace un tiempo sobre el manejo de la política exterior peruana con respecto a la crisis de Venezuela. Y tú saludaste, no recuerdo exactamente la expresión, pero dijiste con un, escéptico optimismo o algo así fue lo que dijiste sobre la reunión. Cauto optimismo fue tu palabra. Pero las reuniones siguen avanzando. ¿Cuál es tu juicio y cuál es nuestra participación en ese proceso? Porque esto tiene que ver también con el Grupo de Lima, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Grupo de Lima en este contexto? No, el Grupo de Lima, como ya se ha dicho, cumplió su misión, ¿no? Entonces cumplió su ciclo y hace meses que no se reúne, mucho antes de que el presidente Castillo asuma el gobierno el 28 de julio, ¿no? Si no me equivoco, la última reunión fue en febrero o algo así. Entonces el Grupo de Lima en este momento ya no es un actor importante porque ya dejó de ser un actor, porque el gobierno de Nicolás Maduro con la plataforma democrática de la oposición, han decidido sentarse a conversar. Y sentarse a conversar, como se dice, es lo que terminan haciendo los hombres cuando han agotado todas las otras posibilidades. En este momento lo único que queda es el diálogo y es el diálogo entre las partes. Más o menos como lo que pasó en Centroamérica después de esos años tan horribles de conflicto y de convulsión, cuando se pusieron a conversar, pudieron arreglar las cosas. Entonces hoy están conversando en México, porque el gobierno y la oposición, con el auspicio, y esto es importantísimo, de Noruega, que la verdad que es
un super país, es probablemente el país número uno, que es un país especializado en ese tipo de mediaciones. Por eso es que tenemos un cauto optimismo, va a ser muy lento el tema, pasito a pasito, pero de repente al final sale humo blanco. Ahora, porque nos lo ha recordado el vicecanciller el día de hoy, el Perú desde enero de este año no reconoce un gobierno legítimo en Venezuela, ¿no? Una resolución, en ese sentido, una declaración, ¿no? Eso está como... ¿no? Yo lo que supongo es que, si lo ha dicho el viceministro, es que en este momento se trata de tener una actitud de circunspección y no tratar de agitar esos temas, de modo que fluya con la mayor tranquilidad posible la conversación entre las partes en México. Que nosotros, que los peruanos, no solamente los funcionarios o el gobierno, sino el país entero, tiene que mirar con mucha atención, ustedes los periodistas. No, Oscar Maurto le dijo a La Tercera, lo estoy persiguiendo, no lo alcanzo todavía, Oscar Maurto, para que me dé una entrevista. Yo voy a tratar de mediar también, como no lo por favor, ¿ya? Pero le declaró La Tercera, a un diario chileno, me parece que fue La Tercera, algo muy importante con respecto al Grupo de Lima, a los encuentros en México, que él veía con, y el Perú veía con mucho entusiasmo y simpatía ese proceso, que lo respaldaba y que es más, ofrecía al Perú como una sede alterna, ¿no? A estas reuniones. Bueno, eso... Ah, buena idea, ojalá, no tenía. Ojalá, no tenía que, ayudemos a que eso de ese arregle. Ofrecimiento es una buena idea. Por ahora, lo factible es que los encuentros continúen en México. Porque es toda una logística organizarlo. Es una cosa muy compleja. Por supuesto. La cantidad de gente que asiste. Pero los peruanos podemos hacer eso y muchas otras cosas. En el año 2024, ahora a la vuelta de la esquina, vamos a ser sede de la Conferencia Mundial de APEC, donde vamos a tener decenas de presidentes, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Rusia, el presidente de China. El Perú se abre al mundo con alas desplegadas.